El actual ministro de Economía, Sergio Massa, y el ultranacionalista Javier Milei irán a segunda vuelta en las elecciones presidenciales de Argentina, ya que ninguno de los candidatos ha superado el 45% de los votos. Massa, candidato de Unión por la Patria, ha obtenido el 36,44% de las papeletas. Que nuestro país vive una situación compleja, difícil, llena de desafíos y dificultades para enfrentar. Y sin embargo, creyeron que éramos la mejor herramienta para, a partir del 10 de diciembre, empezar a construir una nueva etapa para la historia política argentina. Quiero de todo corazón agradecerles. Mientras que Milei, de La Libertad Avanza, ha conseguido el 30,11% de los votos. Hace dos años, si nos hubieran dicho que íbamos a estar disputando una segunda vuelta con el kirchnerismo por la presidencia de la Nación, no lo hubiéramos creído. Estamos verdaderamente frente a un hecho histórico. En tercer lugar, con un 23,86%, ha quedado la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich. Nuestra causa va más allá de un momento electoral y va más allá de un momento de derrota. Como hoy, lo aceptamos. Juan Escarietti es quien ha quedado en cuarto puesto y el quinto lo ocupó la candidata de Frente de Izquierda y Trabajadores, Miriam Bregman. En los comicios de Argentina, donde es obligatorio acudir a las urnas, han participado el 77,6% de los argentinos. Las encuestas daban como favorito a Milei, pero Massa se ha impuesto de forma contundente en la provincia de Buenos Aires, con una diferencia de más de 17 puntos porcentuales respecto a Milei.